Saludos amantes de Dragon Ball, bienvenidos a Senkai Z, el canal donde exploramos como siempre los momentos más emocionantes, épicos y brutales de esta icónica serie. Hoy vamos a sumergirnos en los momentos más conmovedores de Dragon Ball, Dragon Ball Z y por supuesto Dragon Ball Super también. Así que prepárense para un viaje lleno de emociones intensas y recuerdos bastante queridos. Tengan a mano un pañuelo porque las lágrimas, créanme que no van a faltar. Pero, ¿saben? Antes de comenzar, ¿quién puede olvidarse de Yamcha? El personaje que se ha ganado su lugar en la historia por... ¿ser Yamcha? Comencemos. Dragon Ball, la muerte del papá de Upa. Para muchos infantes que comenzaron su viaje en el increíble mundo de Dragon Ball, vaya que la sufrimos con este momento. Fue prácticamente de las primeras veces que nos topamos con un sentimiento tan triste y desesperador en las aventuras de Goku. Hasta ahora la historia solo se trataba de momentos divertidos, aventuras épicas, interesantes y mucho, mucho humor. De todos los tipos, si saben a lo que me refiero. Pero abruptamente nos toparíamos con este cruel momento donde el pequeño nativo, Upa, perdería a su querido padre a manos del cruel Tao Pai Pai. Para muchos, su primer acercamiento con la muerte al ser tan pequeños, y a partir de aquí también comenzaron a tornarse las cosas mucho más serias en la historia de Dragon Ball. La muerte de Krillin. La escena se desarrolla en una época temprana de Dragon Ball, cuando Goku y sus amigos aún estaban explorando el mundo en búsqueda de las legendarias esferas de dragón. Krillin, con su apariencia juvenil y su calva distintiva, estaba disfrutando de un día soleado en el pueblo, ajeno a la tragedia que estaba a punto de desencadenarse. De repente, aparecería un enemigo siniestro y sádico, Tamborín, un súbdito de Piccolo Daimaku. Tamborín, con su apariencia demoníaca y una mirada de malicia en sus ojos, enfrentaría a Krillin con una velocidad y fuerzas impresionantes para el muchacho. Y este, a pesar de ser un guerrero fuerte y valiente, se encontraba en desventaja ante la abrumadora superioridad del demonio. La pelea es brutal y rápida. Este lanzaría una serie de golpes y patadas devastadoras mientras Krillin luchaba valientemente para defenderse. Sin embargo, la fuerza y la ferocidad de Tamborín fueron demasiados para él. El momento culminante llegaría cuando Tamborín lanzó su ataque final con una precisión impactante y una patada mortal a la cabeza, y Krillin cayendo al suelo, gravemente herido. Su rostro reflejaría la angustia y el dolor mientras yacía en el suelo. La muerte de Krillin a manos de Tamborín marcaría un punto de inflexión más grande aún que el anterior en la serie. Incluso los personajes queridos pueden caer ante enemigos despiadados, y esta tragedia impulsaría a Goku a embarcarse en un viaje de venganza y justicia. La épica desesperación de Goku mostrando cuánto quería a su pequeño y calvo amigo. Esto marcando el inicio de una de las sagas más memorables y emocionantes de la serie. Este momento se ha quedado grabado en nuestra memoria como uno de los eventos más impactantes en la historia temprana de Dragon Ball. Dragon Ball Z, la muerte de Goku contra Raditz. En la etapa Z recordamos la primera vez que Goku murió en la lucha contra su hermano Raditz. La escena tiene lugar en un tranquilo campo bajo un cielo azul y soleado, un contraste sorprendente con la oscuridad que se avecinaba. Goku, con su característico cabello negro y vestimenta naranja, se encuentra de pie dispuesto a enfrentarse a su propia sangre, Raditz, su hermano maligno, que ha llegado a la Tierra en búsqueda de su hermano Saiyajin perdido. Raditz, con su apariencia Saiyajin y su cola característica, irradia una aura malévola mientras se burla de Goku y revela su verdadera identidad galáctica como su hermano mayor. Y Goku, aunque sorprendido por la revelación, mantiene su determinación de proteger a su nueva y recién formada familia y su hogar en la Tierra. Goku se sacrificó para mantener a Raditz inmovilizado, permitiéndole a Piccolo dispararle su poderoso ataque Makankosa Po. Una super técnica especial que atravesó a ambos hermanos, matando a Goku en el proceso. Escena cruda y sin censura que marcó un antes y un después. Este momento fue icónico en la saga y tal vez el más trascendental, momento triste pero épico sin igual, con una música perfecta para la ocasión que denota mucho sentimiento y que penetra en nuestro pecho, trayendo de forma inmediata un sentimiento de profunda tristeza y que a muchos nos ha hecho lagrimear sin parar. Podemos ver a Goku desaparecer frente a sus amigos y un tristísimo y desgarrador grito de Krillin al despedirse de él. Aunque bien sabemos que Yamcha en esta situación probablemente se habría tropezado con una roca. Dragon Ball, la historia de Trunks. Uno de los momentos más desgarradores de Dragon Ball Z es, sin dudas, la historia de Trunks del futuro. Este chico regresó al pasado para advertir a los guerreros Z sobre la llegada de los androides y la destrucción total de su mundo.
En su línea temporal, Gohan, su mentor y protector, murió a manos de los androides mientras luchaba. Esta trágica batalla y la muerte del Gohan del futuro se mantienen como un sombrío recordatorio de la brutalidad de los androides y el sacrificio que algunos héroes tienen un lugar en nuestros corazones. Dragon Ball Z, el sacrificio de Goku. En Dragon Ball Z, la muerte de Goku durante la saga de Cell fue uno de los momentos más tristes, pero también de los que más hicieron cambios en esta historia, para bien. Nuestro héroe se sacrificó para salvar a la Tierra, usando la técnica de teletransportación contra Cell y llevándolo así al otro mundo, donde ambos perecieron en la explosión del planeta de Kaiosama. Siempre hemos creído que nuestro héroe pudo haberse salvado, tan solo volviéndose a teletransportar de nuevo, pero todos sabemos que no siempre todo se maneja por lógica, pero sí por el bendito guión. Todos sabemos que era más polémico matar a Goku que dejarlo con vida, lo cual también se hubiese criticado de todas formas. Al final, el Saiyajin criado en la Tierra dejó a su familia y amigos completamente devastados con su decisión, y sin dudas fue un momento épico en la serie, marcando así la transición de Gohan ahora como el nuevo protagonista. Y a su vez, dejando unas cuantas lágrimas en los ojos de todos nosotros los fans. La caída del androide 16 y la transformación de Gohan. Siguiendo con la saga de Cell, el momento en que Gohan se transformó en Super Saiyajin 2, luego de la cruel e inmerecida muerte del androide bondadoso, fue un momento realmente conmovedor. Esta transformación marcó el surgimiento de un Gohan mucho más poderoso y heroico, dispuesto a enfrentar cualquier desafío. El camino de descubrimiento de este Gohan fue largo y para muchos tedioso. Sabemos que este pequeño siempre fue amado y odiado por sus dudas, por su bondad y sus miedos. Pero sin ir más lejos, el caso de Goku es muy similar. Siempre criticamos que comete tonterías con los rivales dándoles alguna ventaja o subestimándolos, creyendo que estos podrían arrepentirse de sus caminos de maldad y volverse a la buena senda. ¡Vamos! ¡Todo un Jesús! Pero debemos admitir que muchas veces nos comportamos como el típico fanboy que cree que la serie le debe algo, y si las cosas no son como nos parece, eso está mal. Disfrutemos de nuestra amada serie y aprendamos a recibir la creatividad y el entretenimiento que esta nos brinda, y agradezcamos que aún nos sigue brindando mucho más contenido después de bastante tiempo. En fin, el momento triste de la caída del androide y la desesperación disparada de poder de Gohan hacen de este un momento tanto triste como sumamente épico. La desaparición de Vegeta. Z nos trajo la redención de Vegeta durante la saga de Majin Buu y su sacrificio para proteger a su familia y a la Tierra. La despedida entre Vegeta y Trunks fue un momento emotivo que subrayó su desarrollo como personaje. Y en medio del caos y la desesperación que envolvía la Tierra durante aquella saga, Vegeta, el príncipe de los Saiyajin, se encontraba en un dilema moral y abrumador. El poder del malévolo hechizo Majin, que había sido infligido sobre él por Babidi, lo había sumido en una espiral de oscuridad. Sin embargo, en lo más profundo, el amor por su familia y la redención lo impulsarían a realizar un último acto de sacrificio final. Todo esto por el amor que les tenía. Y el momento culminaría cuando Vegeta, mirando a Trunks con una expresión de amor y tristeza en sus ojos, luego, con una voz quebrada por la emoción, se despediría de su hijo antes de usar su técnica final, el ataque de la superdestrucción. Su energía se elevaría al límite, y en un deslumbrante destello de luz, el ataque se dirigiría hacia Majin Buu. Este momento conmovedor deja una huella imborrable en los corazones de todos los fans de Dragon Ball Z, recordándonos que incluso los personajes más complejos y orgullosos son capaces de actos de sacrificio y heroísmo cuando importa más. El sacrificio de Vegeta en la saga de Buu es un tributo a su evolución como personaje y un recordatorio de que todos podemos encontrar la salvación y redención hasta en los momentos más oscuros. En resumen, Dragon Ball nos ha traído muchos momentos tristes e inolvidables a lo largo de los años, que han dejado una marca imborrable en nuestros corazones. Y aunque nos burlamos de Yamcha, recordemos que todos los personajes tienen su lugar en esta serie, y aún hasta los momentos tristes sirvieron para algo. ¿Cuál de estos momentos te hizo llorar más? Déjalo en los comentarios. Gracias a todos por apoyarnos en este canal. ¡Hasta la próxima!